Se dedicaban al comercio ilegal de droga, pero no contaban con que el brazo de la justicia ya les seguía los pasos. Mediante una minuciosa investigación que se venía realizando desde hace varios meses, agentes antinarcóticos lograron la captura de José Michael Castillo Molina y Abel Medina, ambos vinculados al delito de tráfico ilícito de drogas, incautándoles 8 porciones de cocaína, valorados en aproximadamente $248, y un vehículo en el cual se presume se movían para distribuir la droga. José Misael Castillo Molina, residente en la colonia Jardines del Río Polígono 15, casa número 33 del municipio de departamento San Miguel. Así también de otra persona, del sexo hombre, Abel Medina, quien tampoco portaba ningún documento. A estos señores se les atribuye el delito de tráfico ilícito, incautándole 8 porciones de cocaína, valorados también en $248.52, un peso en gramos de 218. En otro procedimiento, los agentes también efectuaron la captura de Kevin José Márquez Medrano, de 28 años. A este se le incautó una porción de marihuana. Asimismo, también personal de narcóticos también efectúa la detención de Kevin José Márquez Medrano, de 28 años de edad, también por el delito de tráfico ilícito. Con estas capturas, según las autoridades policiales, se da un duro golpe a las bandas que se dedican a la distribución y comercialización de drogas en San Miguel. Por ahora, los imputados fueron presentados ante los medios de comunicación y en los próximos días ante los tribunales. Camarógrafo José Celaya para Noticiero TVM, informó Gabriel Morales.